En el FIFA 16, y bueno, hoy nos toca jugar contra el Manchester City después de la dolorosa derrota contra el Swansea. Nos toca contra uno de los favoritos, y bueno, ya sabéis que me pensaba que el anterior partido era contra el Tottenham, pero al final no era era contra el Swansea, y ahora sí contra el Manchester City, que es aquí sí que hay que ir por la victoria. Aunque hemos empezado perdiendo. Tenemos nuestro 11 de gala. Bueno, en el anterior partido, para el que lo haya visto, sabrá que metieron un gol de churro, porque fue encima de churro. Desde lejos tiró, y luego jugaban de una forma muy guarra, porque es que apenas salían de su campo. Luego tienen suerte, tiran desde lejos y marcan. Y ya hemos empezado con dos ocasiones en la contra. Esto es el Manchester City, rival serio. Lo que no me explico es cómo al Arsenal le mete un baño de 3-0 ya, y al Swansea no soy capaz de ganarle. Es lo que no entiendo. Ah, por cierto, el Arsenal ha hecho un super fichaje. Como vimos en la anterior jornada, Verratti ha sido fichado por el Manchester United. Pues bien, ahora ha salido que el Arsenal ha fichado a Paul Pogba. ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón se ha hecho Jara ahí! A William, que tiene. Me han intentado fichar, pero no le vendo. Que está siendo uno de los perfectos. Ya hemos tenido una ocasión cada uno. Esto sí que es un buen partido de la Premier. Pedro con el rebote, no. Hay el rebote casi. Este es Fábregas, que la pone. Pero es otra vez para Bellerín. Bueno, Bellerín creo que no está jugando. Gary Cahill al palo. Y eso que es un defensa, pero al palo, al palo, al palo, al palo. ¿Cómo se puede tener tanta mala suerte? Va Pedro, va Pedro. A silicueta, cambiado de banda, que la soluciona bastante bien. ¿Cómo puede ir al palo ese tiro? Ese tiro ha sido un poco de suerte. No os voy a decir que no. Ha sido como el de la anterior jornada, el que pegó el señor, el que me marcó. Pues este tiro igual. Madre mía, ya llevamos dos ocasiones cada uno. Igual. Está siendo un partidazo. William, no la han dejado tirar. Justo cuando iba a tirar se la quitan. Le ganan de cabeza. Es Yaya Touré, el muro. Para Nasri, que la pone arriba. Sergio Kun Agüero versus Azpilicueta. Ojo, ojo el penalti. Buena Ivanovic. Podría haber puesto a Bellerín, porque Bellerín sí que me funcionó bien. Vale, Cesc Fàbregas. No sé por qué. Estoy jugando bien, O sea, estoy jugando bastante bien. Estamos contraatacando. No estamos teniendo ninguno de los dos la posesión. Eso sí, si la tiene alguien, la tiene él. Eso sí que hay que decirlo. Y además es que eso es obvio. Que si la tiene alguien, es el Manchester City. Vale, la tiene William. William, William. Se va William, se va William para Eden Hazard. Eden Hazard para William. William. Pensando, William pensando para hacer Fábregas. Pedro. La tiene Pedro. Vale, Joe Hart. Joe Hart que la pega para arriba. Es el balón para hacer Fábregas. Ahora para Matic. 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 Matic para hacer Fábregas, que no puede, no puede. Es Touré ya que la saca. Es Touré ya que la saca. Buena ahí Pedro, buena ahí Pedro. Diego Costa contra versus Touré ya que igual los dos no tienen mucho cuerpo. Si ya Diego Costa tiene cuerpo, ya Touré ni os cuento. Vale, se está estabilizando un poquito el partido. Esta primera media hora la verdad es que ha sido bastante intensa, y por lo cual ya se está relajando bastante. Vale, William presionando. Va a ser saque de bandas para el Manchester City. Jesús Navas, lesión, ahí lo pone. Vale,
Nasri que hace un autopass increíble. Sácala, buenísima. Touré ya la cariando. Pero ahora es William para Diego Costa. Diego Costa corriendo. Para William. Gol. Había tenido una ocasión. La primera, segunda fue la de Gary Cahill. Mete Diego Costa una a la profundidad. Falla el defensor. Se la lleva con William. Y la cruza bien. Nos adelantamos en el marcador. Un resultado bastante importante, ya que está siendo un partido bastante igualado. Así que esto merece un buen like. A Silicueta. Ay, las precipitaciones que vamos ganando. Hay que jugar un poco más seguro. ¡Ojo! Empate a uno. ¿Pero qué hace? Vamos a ver, ¿qué hace ahí mi jugador? ¿Por qué hace eso? A Silicueta. Tío, juega un poquito más tranquilo. O si juega rápido, juega rápido. No de... empieces a dar ahí toquecitos. El William, que está en file. Otro tiro de William, esta vez para Yujar. Vale, Ezer Fabregas la pone. Se la comen. No he visto nada, no sé si va a ser para mí, pero por ahí ha estado Matic. Vale, John Terry sacando. Eso no me gusta nada. Matic, William. El Zabaleta para David Silva que la sacan bien. Cuidado con la banda, cuidado. Vale. La sacamos bien. Perfecto, bien elevada. La Cesc Fàbregas ahí no pudo llegar. Ahí hubiera sido mejor que hubiera ido Diego Costa. El balón para Fernandinho. Pega un pelotazo hacia Yaya Touré que la pincha. Cahill la saca. Hazard, William. Y Matic para arriba que se pone en medio Company. Es que menuda defensa, que tienen Company, Zabaleta. Cualquiera entra ahí. Vale. Reparto de puntos aquí en el campo del Manchester City. Ya veis que la posesión está siendo más igualada que nunca. Un partido muy físico. Y ya habéis visto, no me ha gustado el gol que me han metido porque ha sido un poquillo desastroso, porque con la Silicueta no ha pasado antes. Me he esperado demasiado y ha sido tarde. Cuando la he querido pasar ya me habrían sobrepasado, y luego el fallo del tiro, que no sé por qué no han ido hacia la pelota, la han dejado solo al que ha rematado, y luego hay que decir que Courtois se la traga un poquito. Y eso ha significado, pues, el primer gol. Yujar, la verdad es que, como digo, no está siendo un resultado abultado. Para nada, vamos empate. Pero a la vez se está viendo que estoy jugando bien. Está siendo un partido bonito. Sobre todo bonito. Y está habiendo ocasiones. Hombre, un equipo tiene más que otra, que otro. Sí, pero para nada se está notando en el resultado, porque los dos vamos a empate. Y en todo caso vamos más igualados los dos, por así decirlo. A Silicueta. Vale, le gana. Pero en falta, eso sí que ha sido una pena. Hombre, la ha ganado en velocidad, pero porque le estaba frenando un poquillo. Eso hay que decirlo. Vale, despejalas sin problemas. Vale, vamos a pararnos un poco. Ahora sí, William para Diego Costa. Diego Costa que la pincha, perfecto. Diego Costa para Yujar. Buen control ahí de Diego Costa. Vale, va un poquillo más fuerte arriba. Oh. Vale, William, grande. Hasta en defensa. Vale, un poquillo, un pase muy largo, Diego Costa. La quería pasar para atrás, no para adelante. Ahí. Pero me ha salido así. Pues nada, hacia el portero, hacia Yujar.
Vale, métele, métele, métele. Buena. Va a pitar falta. Estaba clarísimo. Bueno, sacan a Sterling. ¡Uf! Iba por toda la escuadra. Iba por toda la escuadra. Es que Company tiene mucha potencia aérea. O sea, de cabeza. Vamos, quien nos enfrentamos. Vale, Diego Costa, métela bien. Para William. Vale. No. Ese cabezazo en picado me ha sentenciado. ¡Uf! Dai Silva. Buena ahí, Courtois. Ganándote el sueldo. Buena ahí, sin problemas, sin peligro apenas. Vamos a mandar un pelotazo, pero eso es casi regalarla, buscando una segunda jugada o algo. Vale, la tiene el Manchester City. Vale, presionando ahí. Jesús Navas, que se había tocado en la primera parte. Cuidado con Clichy, que yo de este FIFA con los tiros no me fío nada. Uy, David Silva. Vale, este tiro no va tan fuerte. Edin Hazard, William. Ya lleva dos pases fallados seguidos. Uno que estaba intentando más complicado que este y este. Y ya si William empieza a fallar, malo. Vale, estoy haciendo una presión para intentarla robar. Es Fernando se la lleva. A Cilicueta metiendo cuerpo. Buenísima como la hemos sacado. Vale, bien. No falla el pase. Ahí Williams. Corre Cesc Fàbregas. Buah. Ahí debería haber sido Pedro, ¿eh? Ahí si en ese ataque hubiera sido Pedro, la hubiéramos podido liar más, porque tiene más velocidad que Cesc Fàbregas y todo eso va robado. Y hubiera llegado, más que nada que hubiera llegado, que podría haber hecho frente a la velocidad del defensa. A Cilicueta, mete un buen pase para William. William. ¡Ah! No, se la llevan. Otamendi, es que tienen una super defensa. ¿Qué queréis que os diga? Tienen una super defensa en Manchester City. Yaya Touré. A ver, quiero tocarla. O sea, en la primera parte ha sido más golpe tras golpe, pero en esta no. ¡No! Vamos, Cahill. ¡Sacarla! Vale, aunque la haya fallado, tío. El pase, pero eso había que sacarlo ya. Porque ahí dejar ese tío en la frontal no me ayudaba. Vale, ahí Courtois midiendo. Buen pase. Falta. La verdad es que ha estado desaparecido de Hazard, ¿eh? Ahora sí os lo comento. Sí, mira, está Bellerín. ¡Bellerín! ¡Bellerín de mi vida! ¡Bellerín de mi vida! Dos partidos jugados. El anterior lo jugó muy bien, aunque perdimos. Pero ahora mete un pase. Cahill mete un pase. Increíble. Controla Bellerín de volea. Se la pone increíblemente a Joe Hart. Ojo, ese Bellerín que le subo el sueldo. Porque es defensa. Pero si no, como gol importantísimo, le daría más dinero, una prima. Porque a los defensas, puesto que si por portería imbatida, un 5, un 10% más. Vale, sácala. Bien, la sacado. Uf. Estoy nervioso, ¿eh? Ahora sí vamos a reventarla arriba, o sea, ya da igual perderla. Bueno, y encima la tenía la casa un William. Grande Bellerín. Grandísimo.
grandísimo. Ole, ole. Así que bueno, espero que os haya encantado el partido de hoy. Mucha atención al Bellerín. Así que darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.